Un usuario llamado Mixo me estuvo preguntando en uno de mis recientes videos del por qué Gohan suena diferente en Dragon Ball Super y Kai. La verdad, es un tema muy bueno, así que decidí hacerle caso, y es por eso que daré mis razones sobre la pequeña diferencia que tiene el tono de la voz de Gohan en Super con la de Zeta Kai de Final Chapters. Así que sin más, comencemos. Primero que nada, recordemos que la voz de Gohan en Dragon Ball Super fue algo más calmada, sin tanta fluidez, pero no es para nada malo, ya que el personaje no era nada participativo en temas serios, y solo se dedicaba a una vida más laboral, y en ese aspecto, Lalo Garza es muy cuidadoso como director de doblaje, y trata que los personajes tengan un tono que se referencien mucho con ciertas personalidades, algo que en Gohan no fue la excepción. Todo eso que acabo de explicar, no es para andar reprochando, ya que si nos centramos en un doblaje reciente, la voz de Gohan llegó a ser muy parecida en los primeros capítulos de Zeta Kai Saga de Majin Buu, cuando solo trataba de parecer un estudiante común y corriente. Pero la diferencia vino después en términos de seriedad. En ese aspecto, Luis Alfonso Mendoza supo mejorar algunos momentos de Dragon Ball Z, opinión que muchos comparten, pero muchos dicen, ¿por qué no aplica ese tono en Super? Y la respuesta es que en los primeros capítulos, los 67 que se llegaron a transmitir, no fue para nada necesario, ya que no hay tantos momentos en Gohan que destaquen en tal manera. ¿Qué? ¿De Mr. Satán? ¿En serio? Oye, ¿es cierto lo que dijo Videl? ¿Tú eres la hija del hombre que salvó la Tierra? Bueno, es que siempre me estás comprando todo tipo de obsequios. En cambio, yo no he podido regalarte nada. Ahora, el tema de seriedad, es algo que sí se aplicó en Super, en donde Luis Alfonso Mendoza demostró que aún puede doblar de gran manera a su personaje, siempre y cuando así se requiera. El ejemplo más claro que les puedo dar mediante a eso, es en el flashback del capítulo 52, que en contexto de voces, la voz de Gohan estuvo genial, la seriedad que se marcó, estuvo muy buena, era muy similar a como se estuvo escuchando Gohan en la mayoría del doblaje de Kai, especialmente cuando Gohan llegó a tener su estado definitivo. Fueron momentos muy buenos, y espero que se aplique de igual manera cuando el Saiyajin híbrido comience a tener protagonismo en el torneo de poder. ¡Eso fue sucio, Buu! ¡No tienes honor para pelear! ¡Lo sorprendiste y no pudieron defenderse! ¿Eh? ¡Esos malditos androides! ¡No se los permitiré! Es verdad que los gritos llegaron a estar algo diferenciados a como se recordaban, pero hoy en día ya no se usan efectos en el doblaje, así que es lo más aceptable que se puede tener, pero en eso no me quejo para nada, ya que igual, las ganas de hacer un buen trabajo, son muy notables en el actor de doblaje. Ahora, un tema que de seguro no les gustó, es que Gohan haya usado la voz de Box Bunny en el capítulo 67, la verdad a mí también me molestó. Lamentablemente en ese episodio, hubo un cambio de director de doblaje, así que el tema también puede pasar por ese tipo de circunstancias. Aún así, el director actual sabe lo que queremos, y sabe cómo hacer su trabajo, aunque muchos digan que es un mal director, y estoy seguro que cuando Gohan comience con su participación algo más seria como en los combates de exhibición, y el torneo de poder, veremos un trabajo muy bien desarrollado, aunque claro, para que llegue ese momento falta mucho, pero igual, todos podemos ser pacientes de vez en cuando. Bueno, queridos suscriptores, no espero que estés de acuerdo conmigo en todo lo que dije, pero al menos quiero que te des cuenta ciertas diferencias que se van presentando, especialmente con la voz de Gohan en Dragon Ball Super, que de seguro muy pronto podremos escucharla tal y como nos gusta. Pero igual, si tienes una opinión más que agregar sobre este tema, recuerda que me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.